Buenos días a todos. Reciban una cordial bienvenida de Cierre y Cierre Exportador al webinar Contabilidad Agraria Aplicada a Organizaciones de Pequeños Productores desde la sede de Cusco. Para aperturar este webinar le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Jesús Guerra, jefe de sede de Cusco. Buenos días, ingeniero Guerra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Primeramente, señores participantes, recibo un cordial saludo a nombre del ingeniero Percy Medina Morales, presidente ejecutivo de nuestra entidad Sierra y Cerda Exportadora, y en mi nombre de la sede Cusco, sede desconcentrada de la región Cusco, a todos ustedes agradecerles su amable participación de este evento. También quiero agradecer a nuestra profesional especialista en contabilidad y especialista en tributación y contabilidad agraria, la señora Yolando Cuello, a quien le hacemos llegar nuestro más cordial agradecimiento. Es importante este evento que estamos patrocinando como la sede Cusco, porque entendemos que es una herramienta muy importante, no solo para los directivos, presidentes, directivos de las organizaciones, sino también para nosotros los técnicos, porque nos permite utilizar esta herramienta que es muy importante dentro de la gestión de las organizaciones de productores. Sierra y Cerda Exportadora promociona, asesora mucho la formalización de las organizaciones para que éstas tengan un comportamiento empresarial y puedan ingresar a mejores mercados, a mercados mucho más competitivos con un producto agregándole valor. Pero también es importante que los directivos, los socios y nosotros, los técnicos y los gestores, conozcamos esta herramienta que va a permitir no solo un eficiente manejo de la producción y la parte de ingresos, sino sobre todo transparentar la gestión de los directivos de las organizaciones. Importante porque en el campo, los que trabajamos en campo sabemos que los socios muchas veces son desconfiados de las gestiones de los directivos. Entonces, conocer estas herramientas contables y tributarias permite transparentar, ser mucho más claros en la gestión, poder rendir sus cuentas y sobre todo tener una gestión del negocio que nosotros tratamos de asesorar y asesoramos a las organizaciones. En ese sentido, agradezco a todos ustedes, a señoras, técnicos, a directivos que están participando, a fin de que también sean ustedes, puedan difundir estos conocimientos en sus gestiones del campo. Por lo demás, nada más agradecer y estemos atentos siempre a este tipo de eventos que desde la sede Cusco estamos patrocinando. Esta semana también tenemos, las siguientes semanas, otro importante webinar también para poder ir ampliando conocimientos. Muchas gracias a los amigos de sede Lima. Y recalcar nuestro agradecimiento a nuestra expositora, la señora Yolando Cuello. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, ingeniero Guerra. Le vamos a dar la bienvenida a Yolanda Cuello, especialista en tributación y contabilidad de NCBA CLUSA. Buenos días, ingeniera Cuello. Buenos días, señorita. Buenos días, ingeniero Guerra. Y buenos días a todos los asistentes a este evento. Creo que es muy importante la capacitación que día a día lo hace Sierra Exportadora y de igual manera NCBA CLUSA, que es su aliado, ¿no? La contabilidad agraria es en realidad un tema de mucha importancia, así de tan igual como cualquier otra actividad contable que realice cualquier emprendedor. La actividad agraria en sí comprende pues el análisis, el estudio de las explotaciones de las plantas y animales que van desde la preparación del terreno, mantenimiento, cuidado y hasta la cosecha del producto. Y en lo que la agricultura se refiere, este tema es de, por ejemplo, en el caso del ganado vacuno, ovino, ¿no? Va desde la preñez, nacimiento, desarrollo de los animales relacionados con esta actividad. La contabilidad, en términos generales, pues, es
uno lo califican como ciencia, como técnica, pero sí es el registro de todas las actividades económicas de la empresa, donde se ordena, se clasifica para poder ser empleada pues, por las personas que toman decisiones. Que esto es ya después de llevar a cabo todo el proceso contable, que el producto final pues, va a ser los estados financieros, ¿no? Esa información contenida en los estados financieros va a servir a las organizaciones y a cualquier emprendimiento que realicen para tomar decisiones. Hoy en día estamos con el tema de la globalización y en sí también los contadores estamos en eso, ¿no? De utilizar un mismo lenguaje. Ya en Perú, por ejemplo, tenemos la obligación que a partir del 2022 utilizar ya en el caso para las empresas, sean cooperativas agrarias, asociaciones, o persona natural o jurídica, ¿no? Que obtenga ingresos mayores a 150 UITs y menores a 2.300 UITs, se encuentran obligadas ya a utilizar las NIF para pymes. Y las que tienen, pues, ingresos mayores de 2.300 UITs, ya utilizarán NIF completas. ¿Esto qué significa? Que se está uniformizando el lenguaje, la forma de presentar nuestros estados financieros, que en Perú, que en México, que en Chile, que en España, todos podamos leer igual, ¿no? Si en activos hay 2 millones, que igual, así también con la forma de presentar estos estados financieros también se pueda leer e interpretar en España. Entonces, eso se debe tener en cuenta, esto que ya está vigente a partir del año 2022. Hay que ver en qué tramo nos ubicamos y aplicarlo, ¿no? Para los que tienen pues ingresos menores a 150 UITs, no están obligados a todavía usar NIF para pymes, pero sí, tampoco están impedidos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que esos estados financieros son más transparentes, porque están presentando su situación financiera y económica más transparente, más adecuada. La actividad agrícola, tenemos, por ejemplo, en la parte contable, tenemos la NIC 41, las normas internacionales de contabilidad, que es la norma de agricultura. Y estas son en las NIC completas. En las NIC para pymes tenemos la sección 34 que abarca este tema. La NIC 41, pues, nos describe lo que es la actividad agrícola. Y la describe así, es la gestión por parte de una entidad de la transformación biológica y recolección de activos biológicos para destinarlos a la venta o para convertirlos en productos agrícolas y en otros activos biológicos adicionales. Entonces, eso es lo que describe la NIC 41 y que tenemos que tenerlo en cuenta, que es la actividad agrícola. A esa actividad está destinada nuestra contabilidad, ¿no? Entonces también describe también qué es un producto agrícola. El producto agrícola es el producto ya recolectado procedente de los activos biológicos de la empresa. Y el activo biológico es un animal vivo o una planta. Debemos tener en cuenta que esta norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos de los activos biológicos de la entidad, pero solo hasta el punto de cosecha o recolección. De ahí en adelante ya aplicamos la NIC 2, que es NIC de inventarios.
Miren, aquí tenemos, esto es parte de la NIC 41, donde se diferencia pues lo que es un activo biológico, producto agrícola y el producto ya resultante. En este caso, por ejemplo, una oveja sería el activo biológico. De esta oveja obtenemos la lana y ese es un producto agrícola. Pero también de esa lana podemos obtener hilo, ¿no? De lana para alfombras, chompas, ¿no? Ese es ya el producto resultante del procesamiento tras la cosecha y recolección. Aquí ya cuando tenemos esta parte de los productos, esto a partir de acá ya tenemos que tratarlo con otra NIC, que es la NIC 2, inventarios, ¿no? Igual manera, miren, los árboles de una plantación, ese es el activo biológico, todo en una plantación allá hay árboles, ¿no? Pero ¿cuál sería el producto agrícola? Es el árbol talado. El producto resultante, ¿cuál va a ser ya de este árbol talado? El tronco, la madera, ya que está listo para la venta, ¿verdad? Entonces, esto, toda esta parte, es ya inventarios. Y así tenemos varios conceptos, ¿no? Como por ejemplo los cerdos, que es el activo biológico, y el producto agrícola viene a ser ya los cerdos sacrificados, ¿no? O reses sacrificadas. ¿Cuál sería ya el producto resultante? Puede ser la salchicha, jamones, ¿no? Etcétera, etcétera. De los árboles frutales. Que pues es el árbol frutal, es el activo biológico, ¿no? Fruta recolectada viene a ser el producto agrícola. Y la fruta procesada ya es el producto resultante. Entonces, no olvidemos que para el tratamiento de los activos biológicos y los productos agrícolas, aplicaremos la NIC 41, los que apliquen NIC completas, y la sección 34, los que apliquen NIC para pymes. Y a partir de ahí, ya de los productos resultantes, acá ya aplicamos la NIC 2, que es inventarios. Es importante saber cuándo debemos reconocer un activo biológico. La entidad en qué es lo que debe tener en cuenta para reconocer un activo biológico, un producto agrícola. Lo debe reconocer cuando la entidad controle ese activo, que ese activo es un resultado de sucesos pasados y también que tenga la seguridad que va a obtener beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Porque si no hay la seguridad de que de ese activo voy a tener beneficios futuros, no se puede reconocer como un activo. Y el valor razonable, pues, o costo del activo pueda ser medido de forma fiable. Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Para poder reconocer un activo biológico o producto agrícola. En la parte, en nuestro plan de cuenta, está ahí en nuestro plan contable que está vigente a partir del 1 de enero del 2020. Entonces tenemos ahí la cuenta 35, activos biológicos, tenemos la 351, pues activos biológicos en producción y activos biológicos en desarrollo, donde debemos ir contabilizando, ¿no?, las inversiones que se hagan dentro de la actividad agraria. Y de ahí, si nosotros nos damos cuenta, pues ahí tenemos activos biológicos de origen animal y tenemos, ¿cómo se llama?, de origen vegetal también. Entonces, ahí tenemos las divisionarias para poder nosotros hacer las registraciones. Tenemos lo que es al costo,
por financiación también y el valor razonable cuando se hace pues su reconocimiento a fin de año, ¿no? Por ejemplo, una empresa o una asociación o una cooperativa, ¿no? Adquiere en abril de este año 100 cabezas de ganado por un valor de 180 mil. Y así también en esta compra para trasladarlo hasta el lugar donde deben estar, hay gastos de transportes de 2000. ¿Cómo sería el registro contable, no? ¿Cuál sería el valor de estos activos biológicos? Aquí lo que tenemos que sumar el costo más los 2000 soles. Si hubieran otros gastos, hay que sumarlos también. Y todo eso va a ir a lo que es se va a contabilizar a un activo biológico al costo. En este caso, la suma de los dos es 182,000 contra la cuenta, pues, por pagar diversas, ¿no? Y ahí en su divisionaria 4656 activos biológicos. Ese es por el reconocimiento de las 100 cabezas que adquirió la empresa, la cooperativa, la asociación X. En este caso tenemos otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, una empresa se dedica a la comercialización de arroz producido en sus propios campos de cultivo. Al 31 de diciembre ha consumido semillas, fertilizantes, insecticidas por la suma de 30,000, 12,000 y 8,000 respectivamente. En lo que es en gastos por riegos tiene 18,000, así como también ha tenido gastos por mano de obra por 44,000. ¿Cómo contabilizamos esto? Se supone que todos esos gastos durante el año lo vamos acumulando en una cuenta de la clase 9, ¿no? Entonces, ya al final, para el reconocimiento ya como activo, ¿qué vamos a hacer? Toda esa suma, ¿no? Toda esa suma que en nuestro ejemplo suma 112,000, lo vamos a cargar pues a la cuenta de activos biológicos. En ese caso, como es el arroz, es de origen vegetal, por el importe de 112,000, con el abono pues a la cuenta 72, producción de activo inmovilizado. Entonces, va a ser por todos los costos incurridos para el desarrollo del activo biológico en el periodo. Eso es para ir contabilizando nuestras operaciones en la actividad agraria. Todo lo que es la parte contable no puede ir alejado a lo que es la parte tributaria. La actividad agraria siempre debe estar, todos los que realicen la actividad agraria, el emprendedor, la organización, el pequeño productor, ¿no? Siempre debe tener en cuenta la parte tributaria también y conocer lo básico. Lo básico, ¿no? ¿Y cuál es eso, lo básico? Que, por ejemplo, aquí estamos obligados, ¿no? Al iniciar nuestras actividades, lo primero que deben hacer, pues, inscribirse en la SUNAT, o sea, obtener su número de RUC. También, emitir los comprobantes de pago cuando vendan o transfieran algún producto, ¿no? También llevar sus libros y registros contables que están obligados de acuerdo al régimen que se hayan elegido, ¿no? Al régimen tributario. Y también, si son una organización, también mirando la responsabilidad de acuerdo al tema societario, ¿no? Que están obligados, porque muchas de las veces, decimos, me acogí al régimen especial, que tributariamente estoy obligado a llevar mi registro de compras y ventas, y lo hago eso, ¿no? Pero si eso es una cooperativa, es una asociación, bueno, para la SUNAT está cumpliendo, pero para informar a sus
a sus asociados, a sus socios, no está cumpliendo, porque para eso también tiene que llevar su registro de caja bancos, hacer un estado financiero, su libro diario, ¿no? Entonces, hay que mirar las dos cosas. Esta parte, la parte tributaria, para no crear contingencias, ¿no? Y la otra también, ¿qué es lo que tienen, qué obligación tenemos frente a los asociados? No olviden que si no tenemos, no preparamos una información adecuada, no podemos generar confianza en sus asociados. Eso exclusivamente para las organizaciones agrarias. Y también pues lo que tenemos que tener en cuenta, pues la presentación de nuestras declaraciones mensuales y anuales, ¿no? Permitir el control de la administración tributaria, ¿no? Si es que nos piden, pues nos requieren la exhibición de alguna documentación, de libros, o comparecer personalmente, hay que hacerlo. Y hay que cumplir. Y otras obligaciones, pues como tenemos los sistemas administrativos del IGB, como son las detracciones, percepciones, retenciones, ¿no? Por ejemplo, este cronograma, estamos en el ejercicio 2023. Este es el cronograma de obligaciones mensuales establecidas por la SUNAT. Eso lo debemos tener ahí para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Acá las fechas se computan de acuerdo al último número, al último dígito del número del RUC, ¿no? Entonces, si mi RUC termina en cero, estas son las fechas de vencimiento durante todo el año. Si termina en uno, aquí están también. Así igualito hasta el 9. Hay que tenerlos presentes. Y finalmente, pues, acá tenemos para los que son buenos contribuyentes, ¿no? Este cronograma lo debemos tener siempre presente, no se olvide. También, miren, en todo este proceso de la contabilidad que hemos hablado, pues, cuando hemos estado viendo cómo se registran, pues, en sí, ahí hay un proceso contable donde seleccionamos, pues, nuestros documentos que son el soporte, el sustento de cada registro contable, y tenemos que tener en cuenta lo que es, por ejemplo, a lo que estamos obligados, la bancarización, utilizar los medios de pago. Ya que tenemos que saber cuáles son los supuestos para utilizar estos medios de pago. Miren, hasta el 31 de marzo del 2022, estábamos obligados a bancarizar cuando las operaciones eran mayores o iguales a 3.500 soles y 1.000 dólares. Pero después se modificó con el decreto legislativo 1529 en concordancia con la ley 31380, que entra en vigencia el 1 de abril del 2022 en adelante, o sea, quiere decir que ahora esto está vigente. Estamos obligados a bancarizar cuando tenemos una operación pues igual a mayor de 2.000 soles y 500 dólares. Eso no lo olvidemos, por favor. ¿Y qué significa bancarizar? Bancarizar es que tenemos que utilizar medios de pago. Esos medios de pago va a permitir tener la trazabilidad del dinero, es decir, el origen, a dónde va, a qué se destina, ¿no? Y por eso vamos a utilizarlo cualquiera de estos medios, ¿no? Puede ser un depósito en cuenta, giros, transferencias de fondos, órdenes de pago, tarjeta de débito, de crédito, ¿no? Cheques ahora sí, ya sin la cláusula no negociable que está vigente a partir del 21 de agosto del 2018. Las remesas, las cartas de crédito. Todo eso son medios de pago que los podemos utilizar. Y esto también ayuda a salvaguardar, miren, los activos de la empresa. Hoy con tanta delincuencia,
Si nosotros para hacer pagos, pues, a proveedores, cargamos el dinero en efectivo y nos estamos yendo a pagarle, podemos también poner en riesgo la vida y los activos de la organización, porque pueden ser sujetos de la delincuencia y le roben, ¿no? Entonces, esto, aparte que ayuda a la formalización de la economía, también ayuda a salvaguardar, pues, los recursos de la empresa. Miremoslo como esto, no tanto como tributario, sino como un control interno también, y es fácil cuando se hace a través, por ejemplo, que lo que más se utiliza ahorita, transferencias de fondos, tienes ahí la factura, la transferencia, todo, se puede hacer seguimiento a todas estas operaciones. ¿Qué pasa si no utilizamos medios de pagos en las obligaciones que estamos obligados a hacer? Lo que va a pasar es que, por ejemplo, los pagos que se utilicen sin utilizar medios de pago no te darán ningún derecho a deducirlo ni como costo o gasto algún, o utilizar los créditos, o a pedir en los beneficios, por ejemplo, del saldo a favor del exportador, los reintegros tributarios, ¿no? La recuperación anticipada, ni la restitución de los derechos arancelarios, que es el TROA, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado en eso. Y muchas de las veces, miren, a veces tenemos una operación, por ejemplo, de 10 mil y se van pagando por cuotas. Entonces, hay que mirar siempre cuánto es la operación. Si la operación es de 10 mil, y yo y de repente tiene la facilidad de irlo pagando por 500 mil, mil soles, esos 500 soles así como cuotas, si ustedes lo analizan así, dicen, 500 no estoy obligada, pero no es así, es la obligación que es de 10 mil, y todo así pagues un sol, hasta cancelar tus 10 mil soles, debes hacerlo utilizando medio de pago. Porque caso contrario, ya vas teniendo problema ya con esa operación, no lo vas a poder deducir. Ni si tiene IGB, tampoco pues vas a poder utilizar tu crédito fiscal. Miren, también tenemos en las obligaciones, que hoy la gran mayoría ya lo está haciendo, el llevar libros electrónicos, por ejemplo, aquí tenemos los parámetros, lo que tenemos que analizar, ¿no? Estamos este año, 2023, y ¿qué es lo que hemos debido de analizar a comienzo de año? Por ejemplo, analizar los ingresos que hayan obtenido en mayo del 2021 hasta abril del 2022. Si esos ingresos son iguales o mayores a 330 mil, que es el valor de 75 UITs, pero la UIT es con el valor del 2021, entonces están obligados este año a presentar su registro de compras y registro de ventas electrónicos. Y que próximamente ya va a ser el SIRE, ¿no? El Sistema Integrado de Registros Electrónicos. De igual manera, para el año 2024 estaremos analizando, ¿no? Para comenzar el 2024, ya cuando nos toque presentar las obligaciones del 20 enero 2024, estaremos analizando, por ejemplo, los ingresos que se ha obtenido desde mayo del 2022 a abril del 2023. El valor de la OIT va a ser del año 2022 y que eso da pues 75 UIT son 345 mil. Si cualquier organización o cualquier productor agrario que tenga ya esté dentro de estos parámetros, pues debe presentar sus registros electrónicos. Lo que debemos tener en cuenta también es
el sistema de detracciones que más conocido, como el SPOR, ¿no? El sistema de detracciones del IGB. ¿Y qué es una detracción, no? ¿Qué es el SPOR? El SPOT, pues, se le conoce como el sistema de detracciones. En realidad es un sistema administrativo, un mecanismo, ¿no?, que le sirve a la SUNAT, miren, para tener un control. ¿Y en qué consiste? Que se tiene que hacer la detracción, el descuento de una parte, ¿no? ¿Y esto quién lo hace? El comprador o el usuario de un bien o servicio que esté afecto a este sistema, en un porcentaje que establezca, ¿no? Este descuento, esta detracción, esta retención, lo va a depositar en una cuenta del cliente, ¿no?, que va a estar en el Banco de la Nación, del cliente o del prestador del servicio. Ahí, entonces, ¿y para qué va a servir eso? Para que en este caso, el que vendió el bien o prestó el servicio, cuando tenga que pagar sus obligaciones, utilice estos recursos de la cuenta de detracciones. No olvidemos eso. ¿Cuáles son las operaciones sujetas a este sistema? Pues tenemos las ventas grabadas con IGB, el retiro considerado como venta, la venta de bienes exonerados. Mire aquí, por ejemplo, las organizaciones que comercializan, pues, café, cacao, son productos que están exonerados, ¿no? Entonces, si hacen sus ventas acá, eso está sujeto, acá en el Perú, ¿no? Las exportaciones no, pero si lo hacen acá en el mercado nacional, esas ventas van a estar sujetas a detracciones, y esa información debe ir en la factura que se emite. Ahí debe estar el porcentaje, el monto, la cuenta de detracciones. Los que emiten sus facturas en operaciones en línea, al comienzo ahí está para activar que si es una operación sujeta a detracción. Si lo activamos eso, ahí va a salir para que ingresemos toda la información. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta, ¿no? También, ¿qué otra operación es que está sujeta al IGB? Es los servicios grabados con IGB y los contratos de construcción. ¿Y quiénes son los sujetos obligados, mira, a hacer la detracción? Esto hay que tener bastante cuidado. En primer momento es el adquiriente, ¿no? Eso lo tienes que hacer, pero si el adquiriente paga, ¿no?, el total al cliente ya, entonces se traslada la obligación también al cliente. Ya el adquiriente está en falta y lo que le queda es ver al cliente, pues, el quien le vendió, quien le prestó el servicio, que se haga la autodetracción. Y así estarían dando cumplimiento a estas obligaciones. Porque si esto no lo hacen, pues también están incumpliendo, ¿no? Acá tenemos los porcentajes, ¿no? Las operaciones, ¿cuánto es en este caso aquí, por ejemplo, el azúcar, melaza, caña de azúcar, ¿no? Las partidas y subpartidas arancelarias, el alcohol etílico, los dos tienen el 10% de porcentaje. El 10% de todo el monto facturado, por si acaso. Tenemos acá otra relación, ¿no?, el anexo 2, donde se detalla los productos y los porcentajes que debemos hacer la detracción. Igual manera, aquí continúa el anexo. Y el anexo 3, que ya es lo que es servicios, ¿no? Aquí están los porcentajes. Finalmente, miren, se ha ido ampliando esto. Y al final, pues, es de más servicios grabados con el IGB. O sea, si no hay en estos conceptos, entonces lo debemos encuadrar aquí en los demás servicios grabados por el IGB. ¿Cuánto debemos de traer? 12%.
¿Y qué pasa si no se hace las detracciones, si no depositamos las detracciones? Ahí no podemos utilizar el crédito fiscal, la multa del 50% del monto no depositado, si estás trasladando bienes, por ejemplo, el caso del arroz, ¿no? Sin haber hecho el comiso de bienes, o también el internamiento temporal de los vehículos. Y miren, también ya tenemos un antecedente con esta RETIF, el número 917 de agosto del 2020, pues que se concluye, miren, no registrar en el registro de compras electrónico la información contenida y la constancia de detracciones acredita la infracción del numeral 2 del artículo 175 del Código Tributario. Entonces, también miren, si no tenemos en cuenta esta detracción, no lo hemos hecho cuando anotamos en nuestro registro de compras y no estamos registrando esto, ya está confirmado por el Tribunal Fiscal que es una infracción del Código Tributario. Y eso ya hay una sanción, ¿de acuerdo? Bueno, en lo que es IGB y renta, pues están, la parte tributaria están regulados por la SUNAT, en lo laboral, la SUNAFIL, ¿no? Por ejemplo, en el tema de lo laboral, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahí hay un régimen especial para la micro y pequeña empresa, y para eso tenemos que tener presente que cuando se considera, pues tenemos que tenerlo bien claro, cuando se considera que es una pequeña empresa, ¿no? Y esto es una microempresa que es que debe tener como monto máximo de ingresos, pues ventas anuales, hasta 150 UITs. Aquí tenemos las 150 UITs con valores al 31 de diciembre del 2022. El 2022 tuvo la UIT 4.600 por 150, perdón, aquí es con 4.950 por 150, 742.500. Pero esta información, mire, nos serviría para nosotros acogernos en el 2024. Pero si para este año ustedes lo que han debido hacer es el que se acoge a este régimen especial que es el MIPE laboral, ¿no? Es con el valor de la UIT de 4.600, que sería 690. Si no ha superado ese monto, pues puede acogerse como a este régimen para la microempresa. Y también este régimen especial es para la pequeña empresa, ¿no? Que el monto máximo, pues, o sea, ya va a superar las 150 UITs y el monto máximo es hasta 1.700 UITs. Ya la gran empresa que es la que supera, pues, las 1.700 UITs, pues, se acoge al régimen general. Y hay también a otros regímenes especiales para el sector privado, como es el agrario y el de construcción, ¿no? El agrario que está establecido en la ley 31.110. Bueno, vamos a ver algo de esta norma, ¿no? En la ley 31.110. Esta ley tiene pues por objeto promover y fortalecer el desarrollo del sector agrario y riego agroexportador e industrial. Y también garantizar los derechos laborales de los trabajadores reconocidos por la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales laborales y de protección a los derechos humanos. El reglamento se dio el 30 de marzo a través del decreto legislativo 2021. Esta norma, pues, tenemos ahí quiénes están incluidos y quiénes están excluidos, ¿no?
En los que están incluidos están las personas naturales y jurídicas que desarrollen cultivo y o crianza, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. También las personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial siempre que utilicen productos agropecuarios fuera de Lima y Callao. Los productores agrarios que también pueden acogerse a esta ley, ¿no? ¿Y quiénes están excluidas? Las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semilla o fruta que pueda extraerse aceites y cerveza. Y el personal de las áreas administrativas de soporte técnico de las empresas. O sea, ¿qué quiere decir? Si una persona jurídica que está, que pueda, que desarrolle actividades de cultivo o crianza, en lo que es el régimen agrario laboral, ¿no? Lo podrán acogerse el personal de campo, más no el personal de las áreas administrativas y de soporte técnico de las empresas. Y se excluye de esta ley aquellos organizados en asociaciones de productores, siempre y cuando cada asociado de manera individual no supere 5 hectáreas de producción. Eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Y cómo es el impuesto a la renta aquí en esta ley? Mire, aquí la ley clasifica en 2 grupos a los contribuyentes, ¿no? A los que no superan las 1.700 UITs, sus ingresos, ¿no? Sus ingresos netos no superen las 1.700 UITs, ellos van a pagar la tasa del impuesto a la renta del 2021 al 2030, el 15%. Y los que es del 2031 en adelante aplicarán al régimen general, que actualmente es el 29.5%. Es siempre y cuando cada asociado de manera individual no supere 5 hectáreas de producción. Eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Y cómo es el impuesto a la renta aquí en esta ley? Mire, aquí la ley clasifica en 2 grupos a los contribuyentes, ¿no? A los que no superan las 1.700 UITs, sus ingresos, ¿no? Sus ingresos netos no superen las 1.700 UITs, ellos van a pagar la tasa del impuesto a la renta del 2021 al 2030, el 15%. Y los que es del 2031 en adelante aplicarán al régimen general, que actualmente es el 29.5%. Lo otro es, para los ingresos netos que superen las 1.700 UITs del 2021 al 2022, o sea, hasta el año pasado, aplicaron la tasa del 15%, y del 23 al 24, van a aplicar lo que es la tasa del 20%, este año y el próximo. El año 25 al 27 van a aplicar el 25%, y del 2028 en adelante aplicarán el régimen general, que su tasa actualmente es el 29.5%. Los pagos a cuenta, pues, para los que aplican la tasa el 15%, el pago a cuenta es el 0.8%. Esto es para hacer los pagos mensuales, ¿no? Los que aplican el 20% es el 1%, y el 25, los que aplican la tasa del 25%, pues 1.30, y el régimen general es el 1.50. Esto es el factor, o en todo caso tienen que aplicar el coeficiente, el que sea mayor, ¿no? Está el pago de la remuneración diaria que va a tener el trabajador, ¿no? Estuvimos explicando la remuneración básica, que debe ser igual o mayor a la remuneración mínima vital, y de las gratificaciones legales, pues el 16.66% de A, que es la remuneración básica, y la CTS, que es el 9.72 de A, ¿no?
y la remuneración diaria pues va a ser A más B más C entre 30. Y adicionalmente, como les decía, pues que hay una bonificación especial por trabajo agrario que es igual al equivalente al 30% de la remuneración mínima vital. Y en esa luz, pues, que estábamos viendo, ahora sí lo están viendo, por favor, se ve de lo que voy hablando y el PPT también se muestra así, quisiera que me confirmen. Sí, ingeniera, ahorita estamos viendo seguridad social en salud. Ya, está bien. Entonces, aquí, ¿cuáles van a ser los aportes, no? Para los que tengan mayores ingresos, ya hay más de 100 trabajadores, 100 o más trabajadores, mire, del 2021 al 22, la tasa es del 7%, del 23 al 24 es el 8%, y del 25 en adelante el 9%. Y para el otro grupo de contribuyentes que tengan menos de 100 trabajadores o ventas menores de 1.700 UITs, va a aplicar esta tasa, ¿no? Del 21 al 27, el 6%, y del 2028 en adelante, el 9%. ¿De acuerdo? Aquí nosotros podemos ver más o menos, mire, los costos laborales, ¿no? Lo que es para el régimen general, la pequeña empresa y la microempresa. Esto es el régimen especial que estábamos hablando, ¿no? Entonces, la remuneración en los tres casos, pues, va a ser 1.025. El salud, en el caso del régimen general, ya sabemos que es el 9%. La pequeña empresa también paga en salud. Es el 9%. En la microempresa puede ser opcional, porque generalmente la mayoría es es el CIS, ¿no? Por eso es que se está aquí opcional. El seguro integral en el caso del régimen general, ahí no se aplica, igual a pequeña empresa, pero sí en la microempresa. Si decide no aportar al seguro social, lo van a hacer al seguro integral de salud y el aporte que hacen es de 15 soles. La gratificación, pues, es 170.83 para el régimen general. La pequeña empresa es el 50% de la gratificación, ¿no? Por lo tanto, es 85.42. Y la microempresa, pues, en este caso no hay gratificación, no aplica. Las vacaciones, pues, es 85.42. La pequeña empresa también es el 50%, 42.71. Igual para la microempresa. CTS, para el régimen general, pues 99.65, la pequeña empresa 49.82, y en el caso de la microempresa no aplica, no hay compensación por tiempo de servicio. La asignación familiar se aplica, pues, solo al régimen general, para la pequeña empresa, y la micro no aplica. Y la bonificación especial, pues, que es para el tema de gratificaciones en julio, ¿no? Que en este mes, que es el 15%, 15.37 para el régimen general y el 7.68 para la pequeña empresa. En el caso de la microempresa no hay gratificaciones. Y al final aquí tenemos el costo no mensual para los... para la micro, el régimen general, pequeña y microempresa, ¿no? Eso es todo lo que se va a ir devengando, aparte de su remuneración. Entonces, abajo ya tenemos, mire, estos son los costos adicionales, ¿no? En todos los beneficios que tiene. Y al final ya tenemos el costo laboral mensual en cada uno de los regímenes que estamos tratando. En este cuadro estoy resumiendo los regímenes que hay actualmente del impuesto a la renta, ¿no? Por ejemplo, el régimen general, que son los que deben aplicar ya
las empresas que tienen más de 1.700 UITs. El coeficiente es el 1.5% o el factor, ¿no? La renta anual es el 29.5%. Aparte que tenemos la ley 31.510, que en primer momento se paga el 15%, de ahí van a ir otras tasas. Y tenemos la ley 31.335, que esto es para las cooperativas agrarias, aquellas que tengan ingresos afectos, esta parte de ingresos afectos aplicarán el 15%, no en un primer momento, y después sus tasas son tan igual como la ley del régimen agrario. También tenemos, por ejemplo, el régimen MIPE tributario, que es para todo tipo de contribuyentes, ¿no? Y son para aquellas, pues, que tengan ingresos más de 300 UITs a 1.300 y menores a 1.700 UITs, pueden aplicar este régimen. Y miren aquí, por ejemplo, las que tengan hasta 300 UITs, ¿no? El pago a cuenta van a aplicar el 1% mensual. Y las que ya superen las 300 UITs, su pago a cuenta va a ser el 1.5%. Y su tasa del impuesto a la renta, cuando obtengan su utilidad sea 15 UITs, a ver, este año, por ejemplo, mire, este año es 4.950 por 15. Si a final de año una organización, cualquier contribuyente que está acogido a este régimen, tiene utilidad o no supera los 74.250 soles, entonces su tasa del impuesto a la renta va a ser 10%. Y si supera estos 74.250, pues, por la parte que supera hasta 74.250, va a aplicar el 10%, y la parte que supere, pues, ya aplicará el 29.5%. Tenemos el régimen especial, que ahí los ingresos no deben superar los 525 mil, y el factor es un pago definitivo, no es un pago a cuenta, no presenta declaración jurada, es el 1.5%, ¿no? Y adicionalmente tenemos, pues, del nuevo RUS, ¿no? Donde hay dos categorías. Los que pagan una cuota mensual de 20 soles son los que compran hasta 5.000 o venden hasta 5.000. Y la otra categoría es los que compran hasta 5.000 y venden hasta 8.000. Su cuota mensual es de 8.000, de 50 soles, perdón. Como decía, la ley 31.110, que es es la ley agraria, ¿no? Esto se aplica, pues, a los que realicen actividad agraria, ¿no? Y esta ley 31.335, que es la ley del perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, pueden acogerse a los beneficios de esta norma aquellos, pues, que sean cooperativas agrarias, o sea, que realicen el cultivo, también la ganadería, ¿no? Pero que estén inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias. Ese es el principal requisito. Si no están inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias, que está a cargo del MINAGRI, no van a poder acogerse. Eso hay que tenerlo siempre presente, porque no es que yo ya me constituí como una cooperativa agraria
me adecuado mis estatutos a la ley 31.335, realizo actos cooperativos, ¿no? Y me puedo acoger a esta ley. No, lo primero que tienen que hacer es hacer su trámite para inscribirse en el registro de cooperativas agrarias. ¿De acuerdo? Esta ley 31.335, recuerden que se establece el régimen tributario para las cooperativas agrarias y para los productores agrarios, socios de las cooperativas agrarias. No es que este régimen tributario es para todos los productores. Soy un productor independiente, no estoy asociado en una cooperativa y me acojo a esta ley. No, no funciona así, ¿no? Tienen que ser socios de cooperativas agrarias. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí en este caso, pues está esta ley. Las cooperativas, las que realicen actos internos solamente con sus socios en cumplimiento del objeto social, sus ingresos van a estar afectos al impuesto a las rentas y también al IGB. Inafectos, perdón, van a estar inafectos al impuesto a la renta y al IGB. Y si realiza, y será el caso pues de otras cooperativas que realizan actividades también, aparte de sus asociados, o sea, ahí van a tener ingresos inafectos al IGB y al impuesto a la renta, pero aparte también tienen otros ingresos por actividades que realizan con terceros. Entonces, estos ingresos van a estar gravados y van a pagar impuesto a la renta. Bueno, también aparte de esto, debemos tener en cuenta toda la obligación de llevar los libros de acuerdo al régimen tributario, como les decía a comienzo, ¿no? De acuerdo al régimen tributario, aquí tenemos, si es un régimen especial, debe llevar el registro de compras y ventas, régimen MIPE tributario hasta las 300 UITs, va a llevar el registro de compras y ventas del el libro diario de formato simplificado y más de 300 UITs, aparte de los registros de compra y venta, va a llevar ya el libro diario y el libro mayor. Y más de 500 UITs hasta 1.700 UITs que se puede aplicar este régimen, ¿no? Llévase el registro de compras, venta, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. Pero si tienes activos fijos, hay que llevar el registro de activos fijos también, ¿ya? Y el régimen general también aquí está establecido, que están igual como el régimen MIPE tributario, y a partir de más de 1.700 UITs de ingresos anuales ya se lleva contabilidad completa, ¿no? Y ahí hay que ver si estamos obligados a llevar registro de costos, ya el control de nuestros inventarios, etcétera, etcétera. Bueno, eso era lo que tenía por compartir hoy día. Agradecerles por su atención y bueno, ver si hay preguntas para poderlas absolver. Ingeniera, sí, tenemos una pregunta sobre por qué siempre se incrementa la tasa anualmente. ¿En qué régimen? El régimen general no se incrementa, es el 29.5%. En el régimen agrario y en el régimen de las cooperativas agrarias también, es la norma que lo ha ido estableciendo, o sea, ha dado en unos inicios una tasa más reducida que el régimen general, ¿no? Y lo va a ir aplicando en tasas escalonadas. Está establecido en cada norma, ¿no? Hasta llegar al régimen general. Pero en el caso del régimen agrario, sí, pues lo vas a aplicar sí o sí esa tasa. En el caso de las cooperativas que estén acogidas a la ley 31.335 y que solo operen
con socios, pues esos ingresos van a estar inafectos, ¿no? Y la cooperativa como cooperativa no va a pagar el impuesto, quien tendría que pagar es el socio, una vez que ya supere el monto de inafectación, porque también a través de esta ley tiene los socios productores agrarios tienen un monto de inafectación que son 30 UITs. Una vez que superen eso, ya se le va a hacer la retención del 1.5% hasta las 140 UITs, solamente por el tramo que excede a las 30 UITs, ¿no? Y una vez que supere las 140 UITs, ya va a llevar su propia contabilidad el productor agrario. Entonces, por eso es que se ve ahí tasas escalonadas que van a ir subiendo, ¿no? Año tras año, hasta llegar al régimen general. Gracias, ingeniera Cuella. Le hago extensiva el agradecimiento y las felicitaciones que puedo ver en el cuadro de chat. Muchas gracias por su ponencia el día de hoy. Ya. Mire, aquí estoy viendo, disculpe, dice el monto a bancarizar, que es tan importante. No olviden, está vigente bancarizar, si es en soles, que el monto de la operación sea 2,000 o mayor de 2,000 soles, ¿no? Eso hay que tener presente. Y en dólares, que sea igual o mayor a $500. Eso es lo que debemos tener presente. Muchas gracias también a ustedes. Agradecidos también por invitarnos a participar. Le doy las gracias personalmente y también las gracias de parte de NC Veracruza, que es un aliado con Sierra y Selva Exportadora. Hasta otra oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias, ingeniería Cuello. Muchas gracias a todos a participar en este webinar de la ciudad de Cusco. Los invitamos a todos a seguirnos en Facebook como Sierra y Selva Exportadora, en donde podrán encontrar los próximos eventos que tenemos programados. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Este evento ha culminado. Gracias. Compunche Perú, Gobierno del Perú.